Yo le he estado dando muy duro al Scorn. Creo que le habré dedicado... Hostia, este momento que sale ahora aquí, ya he llegado ya a esto. Creo que le habré jugado unas... Bueno, muy duro, me refiero a que le habré dado 5 horitas, ¿eh? Hoy debo estar ya a punto de pasármelo. Es un juego que no es para todo el mundo, como estábamos hablando. Es un juego que le sobra el armamento. No le haría falta tener ningún arma para disparar a los enemigos. Y es un juego absolutamente tributo, sí, delicia absoluta al señor Geiger. Es brutal. El diseño de este juego es asombroso. Una delicia. Impresionante. De verdad. Sí, yo creo que Geiger estaría contento. Joder, Geiger estaría haciéndose pajas, ¿no? Viendo este mundo, ¿sabes? Como salido, parece que lo han sacado de su cabeza, ¿no? Mira, me parece que, bueno, como exclusivo y tal, de Game Pass y tal, mira, está bien, ¿vale? Está bien, está en Steam también y todo eso, pero creo que es un juego, tío, que es un juego de culto. No es para todo el mundo, es un juego de culto, supongo que sacarán más expansiones y tal, pero es que el ambiente es brutal. Solo tengo un pequeño dilema con el juego y un motivo por el que he dejado de jugar ahora mismo. Ay, ay, ay. Hostia. Adelante, desde que cuéntanos tu dilema. Aquí os explico. Mira, voy a quitar la música porque esto es un tema de enfermedad. Mira, desde que empecé a ver los juegos con el modo foto, de pararme y decir, hostia, qué moque, tal y tal. Y el otro día estuvimos en casa de Adeflo. Adeflo, sé que está en el chat ahora mismo. Y nos enseñó sus álbumes. Dices, hostia, qué guay sacar las fotos y tal. Y este sí que es un juego que requiere el modo foto. Sin más ni menos. ¿Cuál es el problema? Que no puedes esconder el arma en ningún momento. Y no puedes sacar capturas normales. Pero me parece que tiene un diseño artístico tan tremendo, tan tremendo, que es que me tengo que parar a momentos a hacer capturas del juego. Me tengo que parar a hacer capturas de imagen para luego poder verlas y incluso como ha hecho Daveflo, que ojalá que un día Daveflo quiera salir en... O sea, aunque no sea salir en directo, son manos aquí, con la cámara que tengo aquí de unboxing. Ojo que si pongo ahora la cámara vais a flipar. No, no, está apagada. Le pedimos hacer un par de fotos, pero no nos dejó. O sea, que creo que nos va a costar un poco. Mira, Daveflo tiene unos álbumes que ha hecho él. De Cyberpunk, de Horizon, de Death Stranding, de Horizon, de... ¿Qué había más por ahí? Ghost of Tsushima. Una delicia. Unos álbumes físicos que tú vas girando y vas viendo las imágenes y es una delicia eso, de verdad. Entonces, bueno, yo ahora me he tirado mucho al rollo de hacer fotos y tal. Yo empecé ya a hacer fotos muy duras con el tema de Hellblade, el Senua Sacrifice. Me encantaba. Y este juego, el Scorn, me parece que tiene un diseño aberrantemente espectacular. A mí, personalmente. Sí, todo el rato te puedes parar a hacer foto. Todo. En cualquier momento es un póster lo que estás viendo. Correcto. Sí, sí. Yo creo que es... cuando juegas estos juegos dices, hostia, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son más incluso que un simple juego de mata-mata y demás, ¿no? O sea... Tú cuando juegas a Score no tienes que ir esperando que vas a jugar un shooter o vas a jugar una especie de juego de Alien, ¿no? Vas a disfrutar de la experiencia que te propone y vas a estar en una atmósfera que todo el tiempo te intenta... O sea, yo estaba ahí, aparte me he puesto los cascos para jugar y estás con una sensación, ¿sabes? Que es dura, que es densa, que estás ahí, que te quieres ir, pero el mundo, tío, tocas los... Cuando interactúas con todo orgánico, metal y esto, pues tú tocas y te da como asco, ¿sabes? Te dan diferentes tipos de, ¿sabes? Ay, ese pobre alguien que bajas ahí. Ay, sí, ¿sabes? Las interacciones con la gente que ¿sabes? Con el escenario. La gente, el escenario, dice, la gente. ¿Qué con gente? El escenario, con el escenario. Son cosas, no es gente. Sí. No, había uno que era gente, ¿eh? Había te uno dejan que con gente. Muy mal gusto, mal sabor de boca, pero y además, a mí me atrae y estás ahí... viviendo ese mundo, viviendo esa experiencia y es eso, ¿no? Es eso lo que es Score, ¿no? O sea, una experiencia que te lleva y que estás viviendo una aventura que no... Yo he jugado menos que tú, Dante, pero, por ejemplo, ha pasado algo que digo, hostia, es que ya no sé si soy el mismo personaje, no soy el mismo personaje. Yeah. Pero bueno, vuelvo aquí y
y bueno, voy a ver. O sea, quiero terminar de jugar esta experiencia y ya te diré un poco cómo lo empaco generalmente. A lo mejor sí que veo que a lo mejor me falta un poco de historia. Por ahora no sabes. O sea, no. Entras en el mundo, no sabes nada. El diseño de nivel está muy bien hecho. O sea, yo... ha habido momentos que me sentía perdido, pero yo iba avanzando y he ido avanzando, ¿sabes? Y digo, hostia, a lo mejor me estoy saltando muchas cosas. Y luego volví allí, pero no, iba bien. O sea, sí, y es como que el juego me va conduciendo y voy resolviendo los puzzles y avanzando puerta tras puerta. Por ahora, hasta el momento por donde estoy ahora, no he tenido esa sensación de perderme completamente. Esto y, que comentas, y Nico, sin... Dime. Sí, a mí, que yo soy más viejuno, me da la sensación de estar jugando a una aventura gráfica de las antiguas, pero en primera persona. Porque llegas a un sitio, das dos vueltas, ves que ya no avanzas, vete a buscar objetos o vete a toquetear las paredes antes o después, algo habrá que te dejará avanzar. Y era un poco el rollito de los juegos de esa época. Uh-huh. Que tú llegabas, con el cursor le dabas y recogías ahí, yo qué sé, el objetillo, lo combinabas con otro, te ibas allí, otra cosa, abrías la puerta, continuabas. Pero la verdad es que... Y Dante antes ha apuntado, por ejemplo, que en el Deep Space no había ningún hub, ningún nada. Aquí también, aquí en Score está aún mejor integrado todo, ¿no? O sea, no, como hay apenas munición, armas o vida, pues está simplemente una pequeña barra de vida arriba y luego todo lo demás lo tienes en... forma parte de ti, ¿sabes? Y el hecho de venir a la munición y todo esto también mola mucho como lo hace, ¿no? Le das a la Y y despliega lo que tienes, ¿no? Tu equipamiento. Pero es como si tú lo cogieras de tus bolsillos o de tus cosas y te lo mostraras en los ojos y ya está. Y es ese, ¿sabes? Y vas moviéndote por el mundo así. Bueno, Scorn, un juego en primera persona. No es un shooter. Sí que tienes que disparar en algunos momentos para poder sobrevivir. Es un juego de puzzles, básicamente. Es como un juego en el que tú empiezas y realmente no tiene ningún tipo de historia. Empiezas, no sabes qué coño está pasando aquí y sencillamente tienes que ir avanzando. El storytelling se te va explicando un poquito. Es que no hay ni mucho storytelling, pero sí que vas como... Tu personaje sí que va pillando un poco de trasfondo poco a poco, como lo que tú has dicho, en el momento en el que no sabes si eres tú o no eres tú, de esa manera. Basado en la atmósfera del señor Geiger. Recordemos que Geiger es el diseñador de toda la saga de Alien. Bueno, de toda la saga, ¿no? Sobre todo de las primeras películas de Alien. Y una persona, pues, muy perturbadora que... Tiene un arte muy peculiar, que tú lo... Bueno, o sea, esto es lo que hace. Y una historia chunga que te caga. Una historia muy chunga. Por eso digo que es muy perturbador el señor Geiger. Es un juego en el que no tienes ningún tipo de tutorial, no sabes qué está pasando, tienes que ir investigando y avanzando. Y para mí es un juego de culto, es un juego que la gente, mucha gente le empezará a decir, ¿a qué mierda es esta? Y otras personas pues lo van a jugar y van a decir, hostia, me encanta. Y yo estuve, el otro día estuve buscando por internet y tal, y en su canal de Discord la gente le está pidiendo muy duramente el tema de al menos poder esconder el arma para poder sacar fotos del juego. Simplemente hacer una captura, ¿no? Es espectacular el diseño del juego. Uh-huh. Es espectacular. Espectacular, de verdad. No sé. Yo echo de menos que tenga HDR. Es una pena. Se ve muy bien. Sí, se ve pero, muy chulo, ¿eh? El HDR termina de dar ese puntito. El claroscuro lo saca aún mejor. Lo estuve jugando, Jules. Yo no lo he jugado con la LG este juego. Porque estaba en casa de mi madre estas semanas y lo estaba jugando con la Sony. Ojo que se ve de puta madre, ¿eh? Mi Sony y la Sony Bravia que tengo en casa de mi madre se ve espectacular. Pero estaba jugando y decía, buah, esto tengo que verlo con la OLED. A ver qué tal se va a ver. Y mañana o esta noche lo voy a probar. Muy guay. No, o sea, a mí me está gustando mucho, ¿eh? O sea, ¿qué nota le pongo? Que... Depende. A nivel personal, un 8. Una nota así más global, más genérica, un 7.5. Pero, no sé, me está gustando mucho, de verdad. Creo que tiene... Es muy original, es muy distinto a lo que tenemos hasta el momento y me alegro un montón pues, de poder ver un mundo completo y absoluto pues, con el diseño de Geiger. Sí, es eso. La gente que nos está escuchando y que le pique un poco lo que hemos dicho, pues que se lancen a por el juego. Aparte que está en Game Pass, por ejemplo, para probarlo. Bueno, correcto. Y ese, no olvidemos es la eso. Ventaja, ¿no? Uh-huh. Para la gente que sea por Steam o demás, pues es simplemente si le ha gustado un poco lo que ve y tal, que sepa que no es un
un FPS, ni, o sea, no es un shooter ni nada así, es simplemente una, es una experiencia de puzzles y es meterte en ese mundo. Y no está muy caro tampoco, ¿eh? No, no está a 70 euracos. No, por eso, creo que el juego se... Creo que ha salido un precio que es razonable para lo que da, ¿no? Lo que ofrece. Sí. Porque creo que dijeron que duraría la historia unas 7 horas. Ahora supongo que esta semana los tres no lo pasaremos. Sí. Y ya el próximo fin de semana podemos hablar un poco de qué nos ha parecido el final de Score o hablar un poco del juego con más, con un enfoque más global. Bueno, ya veis que os he puesto aquí Metacritic. La nota de los usuarios es un 6,8 y el Metascore de la prensa es un 7. Sí, lo comprendo, lo comprendo. Creo que es la nota que se merece, ya que es un juego muy de culto, muy de lado, que no va a gustar a todo el mundo. El problema de aquí, de Score, no es por el propio juego. El problema ha sido también de la importancia que se le ha dado al juego en el ecosistema Xbox y Game Pass, ¿sabes? Porque aún le faltan exclusivos a Microsoft. Y siempre ha habido el momento de que cuando salía Score lo apuntaban como el gran juego y creo que eso ha jugado un poco en su contra también. Que va, es decir, Score es un juego que juega en una división aparte y no puede ir en ningún momento como abanderado de exclusivo de una plataforma. Sí que ha habido esa prensa. Que sí, Nico, que te doy la razón, pero sencillamente te estoy diciendo que no, que Score no es un juego que puede ir abanderando a una exclusividad de una plataforma. Un juego tendría que ser multi y ya está, ¿sabes? O sea, no es... Mola que haya este tipo de juegos en un catálogo diferente y así tener diferentes experiencias de juego, ¿sabes? Que por eso lo que decía, que son los videojuegos. Al final es un juego muy diferente a todo y que te proporciona una experiencia diferente y que estoy disfrutando. Pero estoy disfrutando a pequeñas dosis. Yo he jugado la primer día, he jugado una hora y he jugado otra horita más y luego me voy al Deathloop, que lo estoy probando, porque es, jugar tanto se me hace un poco feshut. Sí, es un juego para jugarlo con dosis un poco más comedidas. No, nada de meterte 7 horas seguidas de Scorn que... Y probarlo con casco, no sé si lo estás probando con casco. Sí. Está guapo. Una cosa que igual también estaría muy bien, pero bueno, esto ya es para nota, es que tuviera modo de 120 fotogramas. ¿Por qué lo digo? Porque el juego es tan bonito que te quedas parado, ves la perspectiva y dices, qué pasada. Te mueves y todo el motion blur, todo se emborrona y hasta que no te paras otra vez, no lo ves todo súper nítido. ¿Puedes activar el motion blur en las opciones? ¿Eh? ¿Puedes activar el motion blur? Sí, lo quitas, pero quieras o no, las pantallas no termina de... Un poquito, pero si tuviera 120 Hz, sería muy estable el movimiento y aún disfrutar. No tendrías que quedarte todo el rato parado para ver el detalle, lo verías en movimiento. Pero bueno, ya esto ya para una versión de PC dentro de unos años, cuando los PCs de 30, 40 teraflops valgan dos duros, pues ya está. Pero mientras tanto, está para Steam Deck. He visto cómo va. Y a 45 fotogramas en calidad media se juega bastante bien. Hay vídeos comparativos y no hay mucha diferencia, ¿eh?